Good morning, miss. Good morning, miss. Vamos a empezar. Ok, vamos a empezar cantando nuestra canción de Good Morning. Y para eso, everybody have to be wake up, have to be get up too, ok? So, estén ads. Todos, vamos, estén ads. Vamos, nos paramos, estén ads, everybody, come on. Que no se pares porque está pegado en su silla. O está mirando ahí, who is working and who knows. ¿Quién está trabajando conmigo? ¿Eh? Look at that. Mi, yo he estado parado. Ok, yeah, solita voy a mirar. Ok, ok, don't worry. Ok, ready? So like sing, ¿eh? Vamos a cantar nuestra canción de Good Morning. Ok, I will sing it too. Yo también me voy a parar, ok? I'm going to sing it. Okay, now with me. Come on. Good morning, good morning. How are you today? Come on. Good morning, good morning. I'm happy, let's play. Bunny, arriba. Good morning, how are you today? Good morning, good morning, I'm happy, let's play. Come on! Stretch up, stretch up, stretch down, stretch down. Spin your head, spin your head. Turn around, move your shoulders, up and down, stretch your arms. And you're around. Good morning, how are you today? Good morning, Diego. Diego Matias. Happy, let's play. Good morning, how are you today? Good morning, I'm happy, let's play. Let's play. Yes, let's play, everybody. Let's play. Okay, good morning, guys. You're watching the English class. Buenos días, ahora sí, everybody, sit down. Hello, good morning. Ahora sí, everybody, sit down. Let's continue to our class. Chicos, hoy día vamos a terminar esta lección que empezamos the last class. The lesson number two. We are in the lesson number two. ¿Eh? No te olvides, okay? We have been working. A ver, vamos a compartir our PowerPoint. ¿Se acuerdan? We were the last class, classroom comments. Yes, we have been working the classroom comments. Okay. Solo recordarte que nuestro center of interest, we recognize Mary as a woman and mother who accompanies her people. No, siempre recordamos a la Virgen María. Okay, all this month of May, que ya está pronto de acabar. Okay, no te olvides, Pepito, order, it's our value, okay? Y ese value es que yo tengo que fomentar en mi casa, yo tengo que ayudar with the order at home. What else? Just remember using the school rules like, okay, be on time. What else? Raise your hand to participate. Mute your microphone when you are not speaking. Don't eat and don't drink in class. You already know. And pay attention, hello, right? And listen. Good morning over there, Gael. Look and listen, right? What else? Nuestras obras incidentales, organizamos nuestro espacio de trabajo para nuestras clases virtuales, desarrollamos con alegría nuestras actividades para ser mejores estudiantes, ¿ok? Look at the first one. La primera tiene relación con nuestro valor, order, ¿no? Organizamos nuestro espacio de trabajo. That's right. Ok, y recuerda que estoy evaluando your speaking, ¿ok? ¿Cuál es nuestra capacidad? Toda la información que vamos recolectando que la Miss nos da de videos, de music, and everything acerca de los comments, right? ¿Y cuál es nuestro propósito? Que tú puedas entender los comments y puedas realizar la actividad. For example, dice, say, stand up, ya sabes que es stand up. Be quiet, you know what it means, be quiet. Sit down, you know what it means, sit down, ¿no? Entiendes cada comando, cada comment. Y obviamente hoy día van a copiar los comments en su cuaderno. Y aparte, o en su cuaderno, en su book, en su notebook, en las hojitas que la mamita les haya dado para hacer. Y van a hacer un dibujito for each one, ¿ok? Ese es nuestro instrumento de evaluación. Acuérdate que para que tengas un logro destacado,
debes obviamente entender cada uno de los commands cuando yo obviamente te dé la indicación. Okay, what else? We already see this video. Okay, and let's remember our vocabulary. So everybody repeat after me. Don't open your microphone, just repeat after me, okay? Be quiet. Be quiet. Shh. Be quiet, right? Look at me. Look at me. Look at me. What else? Listen to me. Listen to me. Valeria, listen to me. Okay, what else? Sing at, right? What I told you in the beginning of the class, cuando tenías que cantar, que te dije, sing at, my friend, sing at. Let's sing, sing at. Mm-hmm. Sit down. Sit down. Sit down. Very good, guys. Repeating after me. Nicolás Minaya, Casey, are you repeating after me? Estoy mirando, ¿eh? Sit down. Answer. Respóndeme. Answer me. Answer me. Answer me. What else? Repeat after me. Matías Pérez, paying attention. Repeat after me. Repeat after me. Santiago del Pino, are you repeating? Acuérdate como el lorito, ¿no? Repetimos, repeat. Hello, hello, goodbye, goodbye. Nice to meet you, nice to meet you, right? The colors and everything. Repeat after me. Cuando la mista diga repeat after me, ya sabes, ¿no? Está repetido después de mí. Raise your hands. Raise your hands. Speak English. Speak English. No, speak English. Good. Naxumi, Branco, Lia y Samir. No los puedo ver, chicos. I don't know if you are working o si están echados en su cama y están escuchando la clase. Nada más. No los veo, ¿eh? No sé si están trabajando o no. Estoy evaluando, ¿ah? ¿Eh? Si tienen algún problema con la cámara, ahí escriban en el chat, Miss. Mi cámara se cayó, no puedo abrirla, pero estoy atento, ¿ok? Para considerar, si no. Ok, speak English. What else? Ah, and this is really important. Salute the flag, right? Salute the flag. Ok, acuérdate que los militares dicen así, ¿no? Salute the flag. That, nosotros los civiles decimos salute the flag con nuestra manito en el pecho. Salute the flag. Salute the flag. Salute the flag. Okay? So very good, very good. And let's remember our vocabulary. Okay, with this song. Okay, Branco. Yeah, I got it. Thank you to let me know. Déjame saber siempre en las clases porque yo me olvido. ¿Eh? Si es que por ahí alguien me dijo la clase pasada. No me voy a acordar esta clase. Así que siempre me tienen que hacer saber. That's okay, Branco. Thank you to let me know. Okay, so let's sing. Come on, let's dance. Esta canción, antes de hacer nuestro trabajo in the notebooks, vamos a hacer esta cancioncita, okay? So everybody get up. Come on. Everybody sing at. Come on. Everybody sing at. Yes, ready? Todos sing at. Come on, sing up. Zoe. Come on, sing up. So, yes. Come on, Casey, Tiago, everybody sing out. Todos, todos nos paramos. Naxumi, Lia, Samir, continúo sin verlos, ¿ah? Okay, come on. Todos vamos, sing out. Quickly. Aunque la canción nos va a decir en qué momento sing out, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, chicos, es mantente sentado y escucha la indicación, ¿ah? Yo también voy a jalar acá mi... My desk, mi escritorio, y voy a estar atenta. ¿Y en qué momento me dice la canción Esteas? Me he sentado parada. Dania, espera sit down, pero estate lista porque la canción te va a decir Esteas, ¿eh? Entonces te paras ahí cuando la canción dice Esteas, ¿ok? So, come on, let's go. 1, 2, 3, 4, clap your hands. 1, 2, 3, 4, clap your hands. Stand up. Stand up.
Sit down. Sit down. Feet in. Feet in. Feet out. Hands up. Hands up. Hands down. Hands down. Stand up. Stand up. 1, 2, 3, 4. Clap your hands. 1, 2, 3, 4. Clap your hands. Look up. Look up. Look down. Be quiet. Speak aloud. Run. Run. Jump. Jump. Turn around. Turn around. Sit down. Sit down. Stand up. Stand up. Ding 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 ding. Come on, Tio, come on, Tio. I can see you. Ding ding ding. 1, 2, 3, 4. Clap your hands. 1, 2, 3, 4. Clap your hands. Very good, my friends. Very good. Okay. Everybody sit down. Everybody sit down now. Very good. Okay, yes. Es necesario que nuestro cuerpo siempre esté en movimiento porque nosotros pasamos mucho tiempo últimamente sentados, ¿no? No es igual cuando íbamos a la escuela, ¿no? Ahí sí nos manteníamos en movimiento, ¿no? Cuando íbamos al patio, ¿no? Cuando hacíamos muchas actividades. Pero ahora que estamos en la casa recibiendo las clases, son muy pocas las oportunidades que tenemos para pararnos, para hacer una actividad. Si hago Matías su micrófono, ¿no? Son muy pocas las oportunidades. Así que las pocas veces que tenemos para pararnos hay que aprovecharlo, chicos, ¿ok? Eso nos ayuda a crecer también, porque, bueno, ustedes, yo ya no, ya, pero ustedes sí, cada vez que tú haces un ejercicio, tu cuerpo se estira y va creciendo y tiene espacio ahí, ¿no? Pero si estás sentadito, como un honguito, no, mentira, si estás sentadito ahí, no se van a estirar tus músculos ni tus huesos, ¿ok? No, te vas a quedar pequeñito ahí. ¿Y qué más? Y voy ganando peso todavía, me voy poniendo más gordito. Así que, please, ¿no? Hay que hacer ejercicio, hay que pararnos, hay que hacer las dinámicas que la misa ahí plantea. Ok, so let's see, ahora sí. Let's go to your notebooks. Sacas una hojita o un cuadernito o a paper, anything, cualquier cosa que la mamita te haya dicho, ahí vas a hacer inglés, ¿ok? And what we're gonna do, vamos a poner la fecha today. Vamos, todos trabajamos together. Let's gonna write the day for today. Today is Friday. Okay, Friday. ¿Esto va a enviar en el web? Este se va a enviar en el CIED web. Ahorita les voy a colgar la actividad en el CIED web. Todavía no lo he es hecho, que pero mi, sí. Es que yo me quedé sin hojas. No tengo hojas. Mi cuaderno es inglés. Ay, Cristel, pero acuérdate que uno de nuestros compromisos, de nuestras reglas de clase es be prepared. Se supone que si vas a entrar en inglés o cualquier otro curso, tengo que tener hojitas ahí preparadas, ¿no? Coge cualquier hoja, Cristel, para que puedas hacerlo en clase. No, cualquier hoja. Usadas. Un cuaderno, la parte de atrás, ve la manera de resolverlo, Cristel, ¿eh? Si no te vas a quedar sin hacer nada en clase. Friday, today is Friday. ¿Qué mes? Estamos sí. May todavía. Ok, May to 28. Sí. Yes. Yo estoy estudiando en el cuaderno del año pasado, que no tiene todo el cuaderno. That's perfect, custodio. Perfect. Sí, puedes utilizarlo, no hay problema. Lesson 2, ¿no? Estamos en the lesson 2 y le vamos a poner ahí dos puntitos. Because we gonna write the... Vamos a escribir aquí el title. Lesson 2, comments. Comments, right? Comments. Ese es nuestro título. Ok, y lo vamos a subrayar este de aquí. Ok, so write the day, write the title, please. Y lo subrayas el title, ok? So what we're gonna do, listen to me. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a copiar todos los comments que hemos aprendido en clase, que son 9 los que están en el PowerPoint. El PowerPoint ya está subido, eso sí, ¿eh? Ya está inclusive en tu web. Me falta poner las indicaciones nomás de la hora, de la hora y de evalúo. Pero ya lo demás, los otros 3 ya están. ¿Estoy acá el PowerPoint está a mí? Sí. ¿Qué vas a hacer? Vas a copiar esas 10 expresiones que la mis te ha enseñado.
Be quiet, look at me, listen to me, sing out, sit down, answer me, repeat after me, raise your hand, speak English, salute the flats, ok, y esos son todos. Vas a copiar cada expresión y le vas a hacer... Ok, ok, Amibia, wait a minute, espérate, primero explico todo. So, pongo las expresiones que son 10 y al costadito le tengo que dibujar. Ahora, Miss, ¿yo puedo pegar? Sí, puedes pegar una imagen. Miss, ¿puedo dibujar? También puedes dibujar. Cualquiera de las opciones, pero que tenga una imagen al costado de la expresión, ¿ya? Ahora, no necesariamente tienes que hacer mi dibujo, ¿eh? Puedes hacer un dibujo más sencillo que haga referencia a la frase. For example, mira, be quiet, yo te he puesto un emoji que está haciendo shh, ahí, para que sea más fácil dibujar. Look at me, te he puesto dos ojitos ahí, ¿no? Listen, te he puesto una orejita, ¿ya? Entonces, tú vas a hacer cualquier dibujo, pero que tenga relación con la frase, uno más fácilmente. O puedes pegar imágenes también, ¿ok? No voy a terminarlo todo ahorita, no, pues no vas a terminarlo. Así que vas a empezarlo ahorita y luego lo terminas, porque esto va como tarea prácticamente, ¿ya? Es una tarea dirigida. Empezamos en clase, and then you finish, luego tú lo terminas. Le tomas foto y lo subes por el CIED web. Ahorita justo voy a colgar la indicación mientras que ustedes van trabajando ahí. Ok, questions, ¿no? ¿Todo claro, chicos? Yes, ok, vayan trabajando. Mientras que yo voy a ir colgando en el CIED web, voy a ir colgando la indicación. Ok, para que ya esté habilitado, para que todos podamos subir nuestras fotitos. Ok, domicilio, segundo grado. Yo suelo colgar siempre antes, lo que pasa es que me equivoqué, no lo colgué. Recién ahorita estaba mirando y dije, oh my God, no lo colgué. Y ponemos los 9. Ponemos okay. Los 9 o los 3 nomás que están ahí, los 3. No, 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 todos, todos. Son 9 o 10, ¿no, Tiago? Creo que son 10 o 9, no me acuerdo, no los he contado muy bien. Todos tienes que poner, todos. No solo los 3, sino todos los commands que están en el PowerPoint. ¿Ya? Ok, so let's see. Yo voy poniéndoles la indicación. Ok, aquí lo vamos a poner con fechita. So, te voy a poner hasta el día de mañana en la noche para que me envíes este trabajo. Después de eso ya no recibo tareas fuera de tiempo, ¿ah? Excepto que por ahí alguien me mande un mensajito pidiendo permiso, whatever, esa es otra cosa. Elabora. ¿Hasta cuándo vamos a enviar los tareas? ¿Hasta cuándo? Esto de aquí, solo hasta mañana en la noche, nada más. Porque es una tarea que deben empezar ahorita y terminar más tardecito. Acuérdense que pueden pegar imágenes, ¿ah? Yes, my friend, tell me. Miss, no te escucho. Miss, te gustó, yo, Miss. Ok, chévere. Se me ha acumulado todas las tareas, se me ha acumulado todas las tareas. ¿Y por qué, pues, Tiago? ¿Por qué se te ha acumulado? Es porque como en lunes no hicimos personal social y comunicación en arte porque la Miss tenía que llevar a su mamá al, ¿cómo se llama? Al hospital para que le pongan la vacuna del virus, y por eso que en martes y miércoles y jueves estamos recuperando personal social, comunicación y nada, por eso que se acumularon todas las tareas. Ya, mi amor, me imagino que a la Miss les ha dado un tiempito ahí más para que puedan presentar sus tareas, ¿no? En el caso mío es solamente una lección por semana, ¿eh? Y esta lección están haciéndolo ahorita y van a terminarlo después. Okay, ya. Vamos, chicos. Come on, everybody. Working. Ok, chicos. Ya está en el CIED web. Tiene fecha hasta mañana en la noche ahí para que lo puedan colgar. Pero ya está habilitado, ¿ya? Para que cuelguen su tarea. Ok, Jess Valeria, do you have any question? Valeria. Ay, a ver, chicos, remember that for to speak you have to raise your hand. No puedes interrumpir así porque sí.
Valeria, te escucho one more time, una vez más, Valeria, porque no te escuché nada. Alguien por ahí está interrumpiendo. Ok, tell me, ahora sí. I might have to say the I to punch to list to class commands. What do you say? Valeria, one more time. tell me, don't worry, dime. Habían pintado esta pantalla de los comandos de la clase. Ahorita voy a había salido un cuadro gigante ahí. Para mí había salido así, un cuadro así. Ahorita lo arreglo. Pero ya se guardó. Vas a ver la clase para que veas qué sucedió, ¿no, Miss? Worse, claro. Voy a mirar ahí quién ha sido. Pero para mí que ha sido un accidente. Okay. Don't worry, okay? Yes, it's okay. Okay, James, Mario, yo voy a dejar el dibujo que usted colgó. Okay, that's good. Yes, Vania, do you have any question? Miss, ¿podemos pegar o solo dibujar? Yes, you can stip. You can, puedes pegar stip pictures. Puedes pegar, Vania, don't worry. Pegar o dibujar, okay? So, come on. Gariciño, what did you say? Oh, ya, Yaricinho. Ya, Yaricinho, pero no te olvides que tienes que hacer todas las frases, ¿ah? Ahí yo he puesto tres, pero ustedes tienen que hacer por todas las frases que hemos puesto en el PowerPoint. Be quiet, I am sorry. Look at me. ¿Puedes poner la tarea? Y ya envió todos los dibujos para la tarea. Ahí está, ya, vayan haciéndolo. Si ya avanzaste, ya hiciste esta parte, después continúas haciendo el resto. Ve pintando. Yes. Ya no mandó los dibujos para la tarea. Ya está. Ahora sí habilitado para que puedan ustedes ver. Los dibujos están en el PowerPoint, chicos, ¿ah? Y el PowerPoint está colgado en la parte donde dice explica. Ahí está el PowerPoint. Tú entras por donde dice explica. Ok. Se ha puesto aquí, engancha, explora. Ah, ya. Acá les he puesto el ahora, me he equivocado, pero se explica. Voy a entrar a rectificar el nombre. Ya, y les voy a colgar ahí en el CIED web también. Ok, ya. Voy a ponerles aquí el PowerPoint, ¿ya? Por la parte donde va a decir explica, ahorita revisas tu CIED web. Ahí está. Ahí te voy a colgar el PowerPoint, ¿ya? Para que lo tengas tú también. Entonces, en casa tú lo descargas, el PowerPoint que hemos hecho en clases, y de ahí sacas las imágenes. Ya, pero ahí la indicación dice todas las palabras que hemos trabajado en clase, todas las del PowerPoint. Ok, ya lo hago así. Ya, chicos, ya está. Ok, good. Ya terminamos. Entonces, el resto ustedes lo completan después de clases. ¿Ya? El que no terminó, no se preocupe porque está en el CIED web para que de ahí lo puedas hacer y lo puedas colgar hasta mañana en la noche. Ok, ya Gaela, por ahí tenías problemas de internet, no se preocupen, ¿ya? Ahí lo cuelga. Bien, chicos, vamos a llamar lista. Pay attention to your names. Aunque yo ya sé. ¡Mi! ¡Ya acabé! Todos los dibujos, Santiago John, los 9 dibujos, porque yo solamente he puesto 3 aquí de ejemplo, ¿ah? Tú tienes que hacer los 9. Ya solo hice los 3. Ah, ya, ok. Entonces falta. Los después, 9. Ya, de ahí, claro, tienes que completar los 9 que están en el PowerPoint.
¿Dónde está very good, Amelia? ¿Dónde está el PowerPoint? Está en la parte, está en el Siget Web por donde dice Miss, clica. Ahí lo he cambiado el PowerPoint. ¿Cómo le puede imprimirlo? Miss, ¿cuáles eran los dibujos que íbamos a dibujar, Miss? Los dibujos están en el PowerPoint, Valentino. Mira, ve. Ustedes, miren, van al Siget Web y van a ir a la parte de PowerPoint. Van aquí donde dice explica. Le dan un clic y ahí está colgado el PowerPoint. Ahí está. Ahí está el PowerPoint. Miss, pero envíala. Miss. ¿Y Tiago? Ahorita no lo van a poder hacer de repente, ¿ok? Lo hacen ya después porque esa es una tarea. Y solamente ustedes lo han empezado ahorita y después lo completan. No hay problema. Ok, so let's see. Vamos a llamar a asistencia, chicos, para registrar su asistencia. Ok. Gaela is present. Ávila Mibia is present. Berenzo Diego, Tiago is present too. Bernilla Jean. Bernilla Jeans. Bernilla Jean. Ok, Ausens. No está. Casey Castañeda is present. Cristel Cerrudo is present. Iker Chacón is present. Chile. Oh, un ratito. Iker Chacón. Iker Chacón, me estoy confundiendo con Sammy. Iker. Iker. Ok, Ausens. Ahí está, my friend. Okay. Shilek Samir is present. Valentina is present. Naxumi is present. Good. Lia Coral is present. Tiago Custodio is present. Santiago del Pino. Santiago del Pino. Santiago del Pino. Okay, thank you, Santi. Branco Diaz is present. Vania is present. Gael Gurmendi is present. Valentino y Esposa is present. La Madrid is present. Sí, Natalie Mama. ¿Me puede enviar el PPT, Miss? Ya está el PPT. El PPT está en el Siget Web por la parte donde dice explica. Ahí está. Está en el Siget Web por donde dice explica. Ahí está. Mírenlo y de ahí lo descargan. Nicolás Minaya. Nicolás Minaya. Nicolás Minaya. Present. Ok, Nicolás, thank you. Joaquín Ovalle. Joaquín Ovalle. Ahorita vamos a mirarlo, ya un ratito. Joaquín Ovalle. Este, Mil. Ok, thank you. Mil, ¿cómo le pueden imprimirlo? Valeria, un ratito. Valeria Palacios. Present. Okay, thank you. Matías Pérez is present. Jacob Portilla. Jacob Portilla. Apagamos nuestros micrófonos, por favor, para que no interfiera con la asistencia. Ok, es Sausen, ¿no? No está Jacob. Tiago Ramírez is present. Rubí Sánchez. Rubí Sánchez. Ok, ausent. Zoe Solar is present. Santiago Young is present. Ya te puse presente, Santiago Young. Presente, Miss. Ok, my friends. Ya te puse. Ok, chicos, ahora sí, ya. Vamos a las preguntas porque es lo único que nos falta. A ver, let's see. Déjeme de acá. Miss, ¿me llamaste a mí? Sí, Vania, ya te puse present. Don't worry. Ok, so, somebody. A ver, alguien me estaba preguntando. ¿Cómo lo puedes imprimir? A ver. Si quieres imprimir las imágenes, ok, chicos, miren, a ver, observen ahí. Todo está en el Siget Web. Tú te vas a clase, segundo grado, y estamos en the lesson 2, ¿no? Estamos en la lección 2, que se llama Commands. Ya, aquí te va a salir todo lo que hemos hecho en clase, ¿no? Está qué cosas está evaluando la misa, el instrumento de evaluación, engancha, ¿te acuerdas cuando vimos el video? Explora, todas estas actividades que hemos hecho, explica, ¿no? Acá está incluso el video de la clase pasada, ¿ya? Y luego está acá la parte de elabora. Aquí en elabora es donde tengo que subir mi tarea, mi foto, ¿no? De la tarea que hemos hecho en el cuaderno.
Y obviamente ahorita que vamos a hacer esta dinámica de Simon Says que nos falta. ¿Ok? So, en esta parte donde dice explica, si es que no te sale, actualiza. Cierra tu site web y vuelve a abrirlo porque de repente falta actualizar. En esta parte donde dice explica, mira, yo le doy un enter y ahí abajo en adjuntos está el PowerPoint de la clase. Para que en el PowerPoint tú puedas ver todas las imágenes que tienes que dibujar. Porque no solamente vas a dibujar las imágenes que hemos hecho ahorita. Tienes que completar todas las imágenes. ¿Ok? Estas tres imágenes no solamente, faltan más. Todas las que hemos hecho en clase, ¿verdad? Tú lo tienes que completar como tarea. Lo puedes dibujar, lo puedes imprimir. Sí, bueno, del PowerPoint ya lo imprimes. ¿Ok? Sí, o puedes pegar imágenes similares también. Iker, ¿qué me dices? ¿El libro no vamos a hacer? El libro no creo que nos quede tiempo porque nos falta hacer una actividad todavía. No te preocupes, Iker. Ok, a mí lo que me interesa es que vayan aprendiendo más allá de hacer o no el libro. El libro lo tenemos que hacer con paciencia para ir aprendiendo. Ok, somebody else? ¿Nada? ¿Nada más? ¿No preguntas? Ok, se supone que está claro, ¿no? Lo de la tarea. Ok, chicos, so, Lexi, entonces vamos a hacer la activity. Todos dejamos nuestros cuadernos, después hacen el resto porque es tarea. Tienes hasta mañana en la noche todavía para enviármelo. Ok, and everybody, todos van a escuchar, listen. Vamos a jugar un juego que dice Simon Says. Ok, tú tienes que seguir las indicaciones de Simon. Simon Says. Simon dice Simon Says. Ok, todos, Santiago, yo, Nicolás Mitaya, Lía Coral. Ok, tienen que abrir sus cámaras, chicos, para poder evaluarlos. Ok, de que no abre su cámara no lo veo, excepto Branco, pero ahí que ha pedido permiso. Pero el resto, guardas. Y Branco, por favor, traten de ver este tema ya para la próxima clase. ¿Ya? Para poder evaluar. Ya prendí mi cámara, mi. Natsumi, Santiago, yo, Nicolás Mitaya, I'm evaluating. Ok, chicos, so listen to me, ¿eh? Yo voy a decir una indicación, voy a decir un commands y tú tienes que seguir la indicación. I'm gonna check in, voy a estar chequeando, ¿ok? Ok, command number one. Raise your hands. Raise your hands. Raise your hands. ¿Qué significa raise your hand? Tú tienes que hacer esa. Raise your hand, raise your hand. Usa 50. Raise your hand, right? Alza la mano, raise your hands. Ok, Valentina, cada vez que yo te digo una indicación, tú tienes que hacer la indicación. Yo voy a mirar acá por la pantalla. No tienes que repetirla, sino hacer la indicación. Ok, come on. Number two, come on, number two. Listen to me. Stand at. Tiago Custodio, very good. What else? Who else? Stand at. Come on. Stand at. Yes, very good. Samir. Very good. Very good. Valeria, stand at. Me está haciendo stand at. Vania, you too. Very good, Zoe. Okay. Now, sit down. Sit down. A ver, sit down. Ahora yo no te voy a ayudar, ¿eh? Yo solamente voy a decir oral, ¿ya? Ok, come on. Sing at. Sing at. Sing at. Valeria, no estás siguiendo las indicaciones, ¿eh? Sing at. Very good, Cristel. Very good, Leah. Sit down. Sit down. Sit down. Good. Raise your hands. Raise your hands. Good, Valeria. Raise your hand. Good. Very good, Thiago François. Raise your hand. Very good, Valentina. Amibia, vamos, siguiendo las indicaciones, ¿ya? Raise your hand. Okay. Be quiet. Be quiet. Be quiet. Be quiet. A ver. Very good, Natalie. Very good, Santiago. John Maxumi. Perfect. Be quiet. Okay, what else? What else? A ver. Otra indicación. Look at me. Look at me. Look at me. Good, Vania. Look at me. Look at me. Okay.
What else? A ver, tú tienes que idearte, a ver cómo, ay, cómo le muestro eso a mí. Listen. A ver, ¿cómo hacemos listen? Yes, Valeria, listen, right? Listen, good, Santiago John, listen. Perfect, okay, let's see, what else? A ver, what else? ¿Qué más hemos hecho? Okay, stand up, hicimos sit down, okay, well, algunos que no podemos. Okay, so, salute the flag. Salute the flag. Salute the flag. Yeah, pero la bandera, salute, yes, it's like this, but salute the flag. La bandera, very good, Natalie. Salute, very good, Tiago Francoa, Gaela, Valentina, very good. Santiago del Pino, are you working with me? Salute the flag. Okay, good. Sing at. Sing at. Sing at. Sing at. Good, Valeria. Sing at. Good, Tiago Francois. Sing at. Leah, are you working, Santiago? Very good. Santiago Young, sing at. Very good. Okay. Sit down. Sit down. Okay. Very good, chicos. So that's good. Nos queda un minutito. That's enough. Yo he tomado ya una captura, fotos, videos en everything y queda grabadito ahí para poderte evaluar. ¿Eh? Aquel que estuvo así en sus días sentado y no hizo nada. Y aquel que se esforzó en hacer, sí, las indicaciones. That's good. Ahí tenemos ahí. Voy evaluando. Ah, para eso voy a volver a mirar mi video para poder evaluar. ¿Ok? So, very good, chicos. Very good. Por ahí, si no le dije a Aline very good, va a quedar en el video para yo poderlo evaluar después. Ok, so that's good. Chicos, vamos a cantar la canción de Goodbye. ¿Te acuerdas de que te enseñé la última clase? Sí. Esa que decía, sí. Entonces, sí. Bye. Good. Ok, let's gonna do it with the PowerPoint, ok? Lo vamos a hacer con el PowerPoint. Y todos me ayudan a cantar, ¿eh? Ahora sí. Bye. Vamos solo with the song. Ok, chicos, come on, nos queda casi menos de medio de un minuto. Con esta canción ya nos despedimos. And the next class. La próxima clase. Gael, your microphone, please. Y la próxima clase, sí. Tenemos que ser. Ay, estoy compartiendo algo que no debo compartir. Ok, wait a minute. Aquí está, ahora sí. This one. Okay, esta es nuestra canción, ¿no? Ya. Yeah. Okay, Alexi in the music. Ahora la music, ¿dónde está? Okay, here there is. Okay, ready, chicos, come on. Okay. Bye. Blue.